Hernando es una persona muy dulce, muy, muy suave, muy reservada. Hay que aprender a conocerlo y todavía no lo termino de conocer. Porque mi papá es una persona tremendamente noble, es una persona que no guarda rencores, muy contento con la vida. La universidad es una segunda casa. La familia y la universidad son los ejes grandes de la vida social de mi papá. Me alegra muchísimo que se esté dando este homenaje. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes quiere reconocer la trayectoria académica de más de 50 años del profesor Hernando Durán Castro y destacarlo como un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de profesores e ingenieros. Hernando ha sabido combinar en mi concepto tres mundos: el académico de la universidad, con los estudiantes, los colegas, los programas, las acreditaciones, el de la administración universitaria, con las direcciones de departamento, de investigaciones, las de decanaturas, y el mundo de la ingeniería en el sector externo o el mundo real, en donde Hernando ha dejado aportes muy reconocidos. Se suele afirmar que las instituciones trascienden a las personas. Es cierto, pero también lo es que en cada instante de la vida institucional, las personas son la institución. Es a través de ellas que los sueños institucionales se hacen realidad. Hay quienes afirman que tenemos dos vidas y que la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Hernando encontró este nirvana muy joven e hizo de esta universidad su universidad, un espacio para enriquecerse, enriqueciendo a los demás con su generosidad intelectual, caballerosidad en su trato hacia los demás y cuidado en las relaciones con sus estudiantes, administrativos y colegas. Es desde el corazón de esta universidad, acompañado por quienes lo admiramos y respetamos, que queremos ofrecerle este reconocimiento por toda una vida dedicada a servir en los Andes. Agradezco al decano de la Facultad de Ingeniería, Alfonso Reyes, por haberme escogido para este homenaje, el primero de una loable iniciativa de celebrar y agradecer la lealtad de profesores que han dedicado su vida a la Universidad de Los Andes.